Cruz Azul tendrá una semana muy complicada, esta que se viene con dos partidos muy importantes y que pueden definir lo que es el proyecto, lo que es el proceso de Ricardo Peláez junto con Pedro Caixinha para esta máquina. Primero, a mitad de semana, las semifinales de la Copa MX contra León. Es favorito el equipo de Cruz Azul para llevarse no solamente este partido, sino también el torneo alternativo a la Liga MX. Y ya en el torneo liguero viene el compromiso contra el América. Le ha quitado el primer lugar el conjunto de las Águilas a los cementeros. Los ha hecho por momentos sentirse poderosos en el Estadio Azteca, pero la verdad es que tienen que demostrar ambos equipos, ¿no?, que tienen esa capacidad, que tienen esa fortaleza como locales. ¿Quién será el dueño del Azteca? Eso lo veremos el sábado que viene. Y no solamente eso, sino también lo del primer lugar y muchas otras cosas que están en juego en este partido, como es el orgullo, la pasión, etcétera, etcétera. Todo lo que también pone la afición de cara a este tipo de compromisos. Favorito Cruz Azul para vencer a León en las semifinales de la Copa, pero es favorito el América para el partido del sábado que viene. Es responsabilidad de los cementeros quitar eso, quitar esa imagen que se ha quedado después de perder el primer lugar, después de perder en Querétaro, de no ser un buen visitante. Y es su responsabilidad también que no se vaya al caño la temporada del torneo, este Apertura 2018, que ha hecho Pedro Caixinha y Ricardo Peláez con este equipo. Derrotas en estos dos compromisos podrían hundir al Cruz Azul.